anything about it? Not really. Nothing. Nothing. It's a problem Americans are retired. A lot of tacky people go. Yeah? Why tacky people? What do they do? I think that it's quite cheap to go there. There are some resorts and this kind of place. Like all in holiday. Like a village. Yeah. Lots of tacky Italians go. A sort of cheap bit of whatever it is. Central. Is it Central America? I don't know. Where is it? No. No, you get lots of holidays advertised, and I imagine it's cheap and not great. I don't know why, but it just springs to mind as the low end of that area. I don't know very much about it at all. I've heard of it, but I've got absolutely no views on what it's like or anything like that. It's not one of those places that's really advertised, because you know you hear a lot about other Caribbean resorts, but you don't ever hear anything about the Dominican Republic. Beautiful beaches. It's kind of a honeymoon on the island. I think also people possibly don't associate the Dominican Republic as being part of the Caribbean, because it's not an island, is it? El folclore dominicano, ese calor que tenemos los dominicanos, esa variedad que existe en nuestro país, la cultura, la diversidad, y cómo nosotros en el extranjero nos identificamos y salimos a flote en cualquier situación. El trato que hay entre los dominicanos, lo amistosa que son las personas, el hecho de que si tú tienes algún problema en la calle, se te acercan 10 a ayudarte. Este calor humano que existe aquí, los amigos, la familia, las playas, toda esa diversión que uno puede tener aquí. Tenemos las playas más hermosas, la arena más fina, la gente más buena de corazón, servicial. El calor de la gente y la hospitalidad, la generosidad. Somos buena gente. Buenos trabajadores. Somos solidarios y acogedores en Grado Sur. Tanto así que mientras más pobre es la gente que tú visitas, el chin que tiene de comida lo comparte con tú el que da. Todo. O sea, ese compartir, esa acogida. Que yo cuando fui a España, me sentí la gente fría. Por ejemplo, la misa, ese abrazo de Paco no se da tan caluroso. Allá no se ve en Europa. Aquí somos muy, muy cariñosos, muy acogedores, muy solidarios dentro de la pobreza que tenemos. Somos ricos en ese sentido. Entonces, yo considero al dominicano con esas características. Cuando pise tierra dominicana, donde nacen las canciones sentidas, es allá donde tengo mi familia.